El pasado 21 de julio, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el acto de homenaje a los dos guardias civiles de la Unidad de Acción Rural de Logroño, asesinados en un atentado terrorista en Afganistán hace 5 años. Los dos agentes fallecidos, el comandante José María Galera y el teniente Abraham Leoncio Bravo, se encontraban participando en una misión donde la Guardia Civil tenía desplegados equipos operativos policiales dentro del paraguas de EUROGENDFOR para formación de la policía afgana. A continuación, el director general de la Guardia Civil hace entrega de la condecoración a doña María Rosa y la del comandante José María Galera. El director general hace entrega de la condecoración a doña María Rosa Calle Santos, madre del teniente Abraham Leoncio Bravo. No puedo hacer otra cosa más que daros las gracias por haber entregado lo más preciado de nuestras casas, de nuestros hogares, a España y a todos los españoles. El 25 de agosto de 2010, cuando ambos agentes realizaban una acción formativa a la policía afgana en una base española, fueron disparados a traición por un talibán infiltrado. Fernández de Mesa entregó a los familiares de los guardias civiles la medalla de oro de EUROGENDFOR, que es la primera vez que se concede.